Claudio, Sebas y a Joaquín Villarino. Comentarles solo como anécdota que, de hecho, la primera actividad pública que tuve a la hora de haber asumido en este cargo fue en la casa de nuestro embajador, que ahí lo veo conectado, don Germán y Dema, a propósito de este piloto. Venía, me acuerdo, Peter Baker, si no me equivoco, a exponer, y fue lo primero que, la primera aproximación a una actividad pública, y ahí conocí a muchas personas que íbamos a seguir viéndonos estos 2 años y medio y avanzar en el desarrollo de lo que ha sido el Plan de Acción Nacional de Derechos Humanos y Empresa. Además, muchos de ustedes, en particular quienes mencionaba, perdón, es que se me cae el computador, son parte de nuestro Comité 360, que es el comité del multiactor, desde la sociedad civil, del mundo de la academia, de los gremios, de los sindicatos, de las organizaciones de la sociedad civil, que apoya a nuestra subsecretaría y al ministerio, por cierto, en la coordinación, en la implementación del Plan de Acción Nacional de Empresas y Derechos Humanos, y que va a ser muy relevante a efectos de la elaboración de su segunda versión. Ya les voy a contar un poco sobre eso. Quiero contarles en esta altura de 2 años y medio, desde enero del 2019 que el plan está en nuestra subsecretaría. Antes estaba bajo la coordinación del Ministerio de Relaciones Exteriores, y a partir de enero se generó este cambio para armonizar y poder coordinar de mejor forma, ¿verdad?, este plan de acción con el Plan Nacional de Derechos Humanos, que si bien tiene un capítulo de empresa y derechos humanos, en realidad el foco y el mayor desarrollo estaba puesto aquí en este Plan de Acción Nacional. Por lo tanto, era importante que se viniera y fuera una parte muy relevante de nuestro ejercicio, del giro, a ponerlo en términos más empresariales, de nuestro negocio. Y en ese sentido ahí llegó Matías Rodríguez a hacerse cargo de este tema que ustedes conocen bastante bien. ¿Qué pasos significativos les podemos contar? Básicamente es el segundo reporte de avance, de cumplimiento de acciones que hemos realizado desde que el PAN está bajo la coordinación de la subsecretaría. Recientemente se publicó, está disponible en la página web de la subsecretaría en el link de Empresas y Derechos Humanos. Este da cuenta de la implementación desde entre agosto del 2019 y mayo del 2020. Para agosto del 2019, cuando se hizo el primer reporte, se habían informado 37 acciones finalizadas y cumplidas, lo que equivale a un 25,3%, y este mayo 2020 ese número afortunadamente aumentó significativamente a 60 acciones que se registraron por parte de 16 instituciones, que son las que han comprometido acciones en el plan como cumplidas, lo que equivale al 41% del total de las 146 acciones que componen el plan vigente. Este plan, en términos muy como de cronológico, debiese terminar ahora, este mes, en agosto del 2020, porque su duración es 3 años. Por acuerdo del Comité Interministerial de Derechos Humanos, lo cual también fue informado al Comité 360, se extendió, dadas las contingencias sociales y sanitarias que ha vivido el país en los últimos 9 meses, para su término, este primer plan, hasta diciembre de este año, de modo que empiece a implementarse la segunda versión a partir del 2021. Ahí también yo quiero saludar, veo a Nicolás Torres de la OIT, que nos ha apoyado también, y me falta Jaime Godoy, ¿no? Pero no está. Pero que nos han ayudado organismos internacionales también y nos han acompañado en este proceso. Por lo tanto, si bien hemos retrasado un poco la ejecución del plan, y quizás, tal vez, no todas las acciones van a poder cumplirse finalmente, sí, todo el aprendizaje que resulta de esta experiencia va a ser muy importante para la elaboración del plan, de la versión que viene, ¿no? Y más importante aún, creo yo, que todo lo que hemos vivido como país intensamente los últimos 9 meses, tanto en lo social como en lo sanitario, todos los efectos colaterales, positivos y negativos, y más bien de desafío, ¿no?, que han tenido todos estos procesos,
importan especialmente para el tema de empresas y derechos humanos. Y eso, todos los que están en las empresas, los que están en los gremios, los que están en los sindicatos, los que son empleadores, los que son empleados, los que son trabajadores, los que son, forman parte de algún eslabón, ¿verdad?, de toda esta cadena de servicio o producción de una empresa, lo sabe muy bien. Impacta en lo social, impacta en lo sanitario, el esfuerzo que puede hacer cada empresa en resguardar con mayor fuerza, con mayor celo, ¿verdad? El respeto por los derechos humanos de cada una de las personas que se vinculan a sus empresas es hoy día más importante que nunca, en todos los sentidos posibles, incluso si es que eventualmente tuviéramos el tiempo para seguir más allá, es importante para la democracia, lo que pueda pasar y la vinculación que hay entre derechos humanos y empresa. Respecto del proceso de elaboración de la segunda versión del plan, esta tarea empezamos a discutirla, a debatirla ya el año pasado, en octubre, de hecho, si no mal recuerdo, el 17 o 18 de octubre mismo, se tuvo reunión con los puntos focales de las instituciones que forman parte del Comité Interministerial de Derechos Humanos y Empresa, para poder empezar a generar una hoja de ruta que permitiera diseñar cómo queríamos elaborar la segunda versión del plan. Y algunos elementos que surgieron como muy relevantes fue, y creo que es un sello que debe tener este segundo plan, la participación de la sociedad civil, en su máxima comprensión de la palabra, ¿no? También incluyendo a las empresas, organizaciones de la sociedad civil propiamente tal, ONG, pero también el mundo académico, sindicatos, gremios, empresas. Ojalá las empresas también puedan en esta versión comprometerse con acciones, no solamente en términos de hacia adentro, sino que tal vez incluso en coordinación con algunas instituciones públicas. De esta instancia, entonces, les comentaban que se generó la hoja de ruta, que fue compartida tanto con el Comité Interministerial, por supuesto, como con el Comité 360 y con las organizaciones de Naciones Unidas, aquí con Nicolás. Y esta hoja de ruta se planteó en términos de poder generar una serie de hitos, en términos como de calendario, entre los cuales uno, y probablemente uno de los más relevantes, fue el proceso de licitación que se hizo en el mes de junio para el estudio de la actualización, evaluación del Plan de Acción Nacional de Derechos Humanos y Empresa y una propuesta para la elaboración de su segunda versión de la Subsecretaría de Derechos Humanos, donde uno de los temas más relevantes que se pidió en esa licitación en los términos de referencia fue precisamente cómo involucrar la participación de la sociedad civil y cómo anticipar temas que pudieran estar en esta segunda versión. Y aquí tenemos a Juan Ibáñez, de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, que fue, no Juan, la Facultad de Derecho, quien se adjudicó, el equipo que se adjudicó la licitación de este estudio. De hecho, Juan ya le escribió al Comité 360, ya tomó contacto, ¿verdad?, para poder pedir y dar espacio para la participación del Comité 360 en este estudio que van a llevar adelante la Facultad de Derecho de la Universidad Católica. Muchas gracias por haberse presentado, felicitaciones por haber ganado y mucho éxito en lo que va a ser, porque va a ser muy relevante para esta segunda versión. Creo, y finalmente voy terminando, Marcela, como subsecretaría, que como les comentaba, ¿no?, la incorporación del enfoque de derechos humanos y empresa, o de los pilares rectores de los derechos humanos, ha sido un esfuerzo que se ha ido consolidando en estos últimos años, en esta última década en nuestro país. Ha avanzado, esperamos que como subsecretaría hayamos podido sumar, ¿verdad?, granos de arena al trabajo que se venía ya ejerciendo, desarrollando desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, pero muy principalmente desde las empresas, y en este caso que nos convoca esta mañana Generadora y el Consejo Minero, que venían con un trabajo y han seguido con ese trabajo, y Acción Empresa en esto ha ayudado, Pacto Global ha ayudado, en términos de poder ir concientizando de lo que significa, de cuáles son el sentido y el alcance de considerar los derechos humanos, de cómo importa tanto para la empresa, pero finalmente también para el desarrollo de la sociedad y comunitario,
que a su vez, ¿verdad?, retorna en un como círculo virtuoso en nuevos y mejores disponibilidades para las empresas y para que ellas se desarrollen, el incorporar en las matrices de riesgo la debida diligencia y lo que eso importa, ¿no? La responsabilidad de respetar los derechos humanos, creo que más que nunca después de lo que hemos vivido estos últimos 9 meses, y estoy pensando no solamente en la crisis sanitaria, sino que en todo lo que se desplegó en octubre, porque básicamente no es que haya surgido un poco de la nada, ¿no? Ha demostrado, hay muchas cosas que uno puede plantear, puede discutir, pero hay cosas que son bastante evidentes, donde todos tenemos responsabilidad, por supuesto el Estado como primer garante, pero especialmente algunos actores, en este sentido, las empresas sí o sí cada día nos convencemos más del importante rol que tienen, ¿no? En este sentido, las guías chiles, por ejemplo, que hace un par de semanas atrás asistíamos al lanzamiento de guías chiles de Casa de la Paz, respecto de las personas migrantes en particular y de las personas mayores. Nosotros ahora, dentro de la próxima semana, espero que ya esté lista la cápsula, hicimos una cápsula que también va a estar disponible, se las vamos a enviar, sobre derechos humanos y empresa, de la Subsecretaría de Derechos Humanos. Es la cápsula más larga que tenemos, somos cápsulas chiquititas, pero esta es la cápsula más grande que tenemos, va a ser inclusiva, con lenguaje de señas, así que estamos contentos con ese tema. Seguimos disponibles y muy atentos a todos los procesos que se están dando en distintas dimensiones, desde el mundo empresarial, gremial, desde el mundo de los sindicatos, desde el mundo de la sociedad civil y de la academia en esta materia, y comprometemos absolutamente nuestro trabajo y seguir acompañando este proceso, porque creemos de verdad, sinceramente, que es un trabajo muy importante para Chile. Así que muchas gracias, Marcela, muchas gracias, Claudio, Joaquín, a todos los que están acá esta mañana, y eso, que tengan un buen seminario. Muchas gracias, subsecretaria, por acompañarnos. Como dice, estamos convencidos de que el trabajo colaborativo es lo que va a permitir que los derechos humanos realmente se instalen en la gestión de las empresas y en la manera de hacer negocios, digamos, y la verdad que vamos a seguir colaborando, que es la manera en la que trabajamos en acción. Así que muchísimas gracias y la libero para su próximo seminario. Perdón, porque de verdad me hubiera gustado quedarme. Pero si está, un abrazo, está perfecto. Gracias. Un buen día. Buen día, gracias. Muchas gracias. Chao. A continuación, quiero darle la palabra y la bienvenida a David de Fittler. Él, como les mencioné al inicio, es el Social Impact Manager del World Business Council y nos va a aportar una perspectiva internacional respecto al derecho a derechos humanos y empresas. Así que muy bienvenido y muchas gracias, David, que nos acompaña desde Ginebra. Gracias, Marcela. Vamos a ver, voy a compartir mi pantalla. ¿Deberían estar viendo mi pantalla? ¿Es justo? Sí, sí. Te vemos perfecto. Perfecto. Bueno, muchas gracias por invitarme. Lo que voy a presentar es un poco lo que hemos hecho, lo que hacemos a través del World Business Council for Sustainable Development en este tema, y sobre todo el enfoque que hemos tomado en sensibilizar empresas, por un lado, pero en especial también, o sobre todo, sensibilizar líderes empresariales. Y vamos a ver cómo lo hicimos y cómo lo hicimos también en colaboración con Acción Empresas. ¿Funciona? Sí. Para los que no nos conozcan, el World Business Council es una organización de empresaria. Somos, digamos, la organización hermana de Acción Empresas, pero a nivel global. Tenemos unas 200 empresas, creo que el último número son 204. Empresas mundiales reunidas por una visión compartida, y la visión es que queremos que en el 2050 haya un mundo donde más de 9.000 millones de personas vivan bien y entre los límites del planeta. O sea que hablamos de sostenibilidad de verdad, de todo lo que abarca el tema social y ambiental y climático. Y uno de los mensajes que tenemos es, trabajamos mucho en los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero también tratamos, y ser parte de mi trabajo, promover el respeto por los derechos humanos como
uno de los mecanismos más importantes para que se logren los ODS. Creo que hay un estudio que dice que el 92% de los ODS están relacionados con derechos humanos, y es un dato que no muchos conocen y sobre todo muy pocos en el mundo empresario conocen o que usan para también compartir la importancia, promover la importancia del tema de derechos humanos. Para nosotros, nuestro mensaje es que asegurar el respeto por los derechos humanos a través de la cadena de valor es una de las oportunidades más importantes y más significativas para contribuir a los ODS por parte de las empresas. Y vamos un paso más allá, decimos, los ODS no se alcanzarán sin una robusta debida diligencia en materia de derechos humanos. Este es el enfoque que hemos tomado para conectar estas dos agendas que muy a menudo en los primeros años de los ODS se iban discutiendo de manera paralela. Y lo que hacemos como World Business Council es conectar las empresas, conectar nuestros miembros con pares y expertos del tema de derechos humanos para compartir retos, para compartir desafíos, experiencias y juntos construir soluciones para resolver algunos de estos desafíos. El segundo tema es incorporar los derechos humanos en las estrategias de las empresas. El tercero es incorporar también una perspectiva genuina de las empresas en estos procesos que hay alrededor del mundo y a nivel internacional cuando hablamos de derechos humanos. Es decir, en foros de las Naciones Unidas, que por ejemplo el foro de derechos humanos que se realiza cada año en noviembre en Ginebra, pero también el foro regional que este año va a ser del 8 al 11 de septiembre, de manera virtual naturalmente, pero enfocado en la región de América Latina y el Caribe. Y ahí vamos a tener un par de sesiones también para llevar, digamos, una voz progresiva de empresas y para presentar soluciones y presentar, digamos, también ideas y recomendaciones por parte de las empresas a las otras partes interesadas y para crear un diálogo. Y por último, y ese va a ser el tema más tarde, es comprometer a los líderes empresariales en acciones para respetar y promover los derechos humanos. Aquí un resumen de las actividades y van a tener las diapositivas después para leer y ver bien, pero tenemos, digamos, tres pilares. Uno es trabajar y sensibilizar los líderes empresariales. Tenemos un llamado a la acción que voy a presentar más tarde. Organizamos mesas redondas para CEOs tratamos de promover la voz de estos líderes, como ya decía, en estos foros, pero también a través de medios y de op-eds, de blogs y de videos. El segundo es tratar de llevar todo este tema muy complejo de respeto por los derechos humanos al nivel, digamos, de gerentes y de las empresas. Ahora lo que estamos haciendo internamente al World Business Council es evaluar cómo las empresas divulgan información sobre sus desempeños en derechos humanos. Hacemos aprendizaje entre pares, tenemos webinars, tenemos workshops para las empresas se reúnan y discutan los desafíos y las soluciones. Y por último, tenemos el último pilar que es informar e inspirar las empresas. Y ahí compartimos mucha información, compartimos guías y herramientas que hay, no solo que desarrollamos nosotros, pero que desarrollan también otras organizaciones. Y así tratamos de, digamos, sensibilizar varios niveles en las empresas para que promuevan y para que el respeto por los derechos humanos se realice en todas las operaciones y actividades empresariales. Cuando observamos el tema en América Latina, vemos algunas diferencias entre lo que sucede en la región
y lo que vemos, lo que se discute, digamos, a nivel internacional. Y aquí encontré un reporte de la OIT, de la Estimación Mundial sobre Trabajo Infantil y la Esclavitud Moderna, y si seguimos lo que dice el reporte, esclavitud moderna y trabajo infantil no son temas tan prevalentes como lo son en otros países. Existen y hay que abordarlos, pero son temas menos prevalentes que, digamos, por ejemplo, en África, donde encontramos muchas más víctimas de esclavitud moderna que en las Américas. Y también, mismo tema, trabajo infantil. Se ha observado mucho progreso en los últimos años, sobre todo en Latinoamérica, y más en Latinoamérica que en otros países o otras regiones, donde la situación ha ido mejorando, sobre todo por las respuestas y la legislación y las respuestas de los gobiernos al tema. Hay varias iniciativas que tratan de abordar el tema. Seguimos teniendo, digamos, sigue habiendo muchos niños que son víctimas de trabajo infantil, demasiados, pero sí el tema ha ido mejorando en la región. Y comparado con otras regiones, los niveles son más bajos. Eso solo para resaltar, digamos, la diferencia entre América Latina y otras regiones en temas de esclavitud moderna y trabajo infantil, y para resaltar, digamos, los temas prevalentes en América Latina si observamos, digamos, los medios, si observamos el debate, si observamos las iniciativas que hay por parte de las partes interesadas, que sean empresarias y no empresarias, pero vemos que estos son los temas más prevalentes en América Latina. Entonces, los derechos de pueblos indígenas y afrodescendientes, derecho a la tierra y desplazamiento de comunidades, sobre todo por la agroindustria y por grandes proyectos de infraestructura. Esos primeros tres temas, digamos, muy relacionados. Y el segundo grupo de temas aquí trata mucho de libertad de asociación, el uso excesivo de violencia contra defensores de derechos humanos. Leemos más que en otras regiones de desapariciones, de asesinatos de defensores de derechos humanos. Y el tercer grupo sería seguridad y salud en el sitio de trabajo. Aquí también un tema muy prevalente en la región. Y lo que puse en rosado aquí, digamos, no tanto un tema de un derecho específico, sino de un tema mucho más amplio, que es el tema de la desigualdad que conocemos bien en todo el mundo, pero también en América Latina. Y este es un tema que tiene que ver con muchos derechos, tiene que ver con salario mínimo, tiene que ver con todos los temas también que ya hemos resaltado en esta diapositiva. Y tiene que ver también con algunos de los desafíos que me gustaría resaltar en la región específicamente. En el mundo de derechos humanos, en el debate de derechos humanos, lo que se está promoviendo mucho es la transparencia. Se requiere que empresas sean transparentes en cuanto a su desempeño, en cuanto a su a lo que no solo a su política y a su compromiso, pero también en cuanto a la información que divulgan a las partes interesadas sobre cómo gestionan riesgos de derechos humanos. Y por ejemplo, un dato que aquí encontré, que en la evaluación de sostenibilidad corporativa de RobecoSAM, las empresas latinas tienen un desempeño más bajo que en términos de transparencia que otras regiones. Y es un dato que también va confirmado por el Corporate Human Rights Benchmark, donde encontramos empresas, sobre todo las empresas europeas, y a nivel un poco más bajo las empresas norteamericanas, tienen más transparencia cuando se trata de información de derechos humanos. En regiones donde hay una prevalencia de empresas privadas y o de familias, encontramos digamos menos transparencia, no por no querer ser transparentes, sino también, digamos, por la necesidad o la
no tener la necesidad de divulgar información a inversionistas. Entonces, en regiones donde hay más empresas públicas, normalmente la transparencia, el desempeño en materia de transparencia es más alto. Un segundo tema, un segundo desafío es el relacionamiento y diálogo con las partes interesadas. Aquí también por mi experiencia y por diálogo que hemos tenido con empresas, pero también con expertos, es que en América Latina el tema de derechos humanos sigue siendo un tema muy conflictivo. Y entonces sale más difícil crear un diálogo constructivo, digamos, entre las partes interesadas, entre las empresas, entre los defensores de derechos humanos, entre los activistas. Es, digamos, un tema más difícil de tratar que en otras regiones del mundo. El tercer punto es la capacitación de gerentes de negocio en temas de gestionar riesgos de derechos humanos y en particular cuando hablamos de debida diligencia en materia de derechos humanos. Aquí, digamos, es un llamado a la acción para todas las organizaciones y ya Acción Empresas lo hace, pero es un llamado a la acción, digamos, en la región proveer más capacitación para las empresas para que no solo los equipos de derechos humanos entiendan el tema, sino que de verdad se hable con todas las unidades de negocio de estos temas, porque al final del día no son los equipos de derechos humanos que tienen que trabajar el tema en la gestión del día a día de un negocio. Y por último, y este es un desafío en todo el mundo, pero digamos en América Latina, creo que en especial por cuántas pymes hay, es la integración de desempeños, de estrategias de derechos humanos por las pymes. Es fácil, digamos, entre comillas, fácil para una empresa gigantesca tener un equipo que se pueda ocupar de ello, pero ¿cómo logramos que también las pymes en la cadena de valor, en la cadena de suministro, también se desempeñen en estos temas? Tomando en cuenta que no tienen los mismos recursos financieros y humanos que una empresa más grande. Entonces, cuando una empresa grande empieza a tener, a requerir estos temas de una pequeña empresa, muchas veces las pymes fallan porque no tienen los recursos para cumplir con lo que se requiere a nivel más alto de una empresa internacional que tenga un equipo de 12 personas que trabajan en derechos humanos. Aquí, con esto, los desafíos, y vamos a ver que algunos de los desafíos también son también tema de lo que hemos hecho nosotros con nuestro trabajo que empezó el año pasado en crear una guía para CEOs sobre derechos humanos. Y no voy a presentar todas las diapositivas, se las voy a dejar en la presentación para que las puedan ver, pero solo para resaltar un par de temas. Nosotros creamos esta guía el año pasado porque vimos que sí el tema va creciendo, hay más y más partes interesadas que entienden el tema y que se abordan y que abarcan el tema, sobre todo empresas que están de verdad creciendo su promoción del tema, pero no había, digamos, una masa crítica de líderes empresariales. No habíamos visto todavía, digamos, un grupo de 12, 15 o más CEOs juntarse y hablar del tema en público y de verdad promover la importancia del tema. Por eso creamos la guía, que es también un llamado a la acción a líderes empresariales. La guía misma proporciona información sobre cómo las empresas están cumpliendo con la responsabilidad que tienen de respetar derechos humanos. También comparte acciones que CEOs están tomando o que otros CEOs pueden tomar. O sea, de verdad sirve como inspiración a otros líderes empresariales. Y trata de movilizar, digamos, liderazgo empresarial alrededor del mundo. Cuando lanzamos la guía el año pasado, tuvimos 35 CEOs que firmaron nuestro llamado a la acción. Desde entonces, 12 más se juntaron y tenemos justo ahora una campaña para movilizar más líderes empresariales. Y aquí, para que
se entienda bien, digamos, el alcance, estos 47 CEOs, las 47 empresas que se juntaron al llamado a la acción, representan o son basadas en 21 países, son de 9 sectores diferentes, pero más importante, tienen más de 3 millones de empleados directos. Eso es para, digamos, ver y entender el alcance que puede tener un grupo así, una masa crítica de líderes o de empresas que se presenten y que en público y decir, bueno, el tema es importante y queremos abordarlo todos juntos. Aquí tenemos las 6 empresas, 6 creo, 3, 4, 5, 6, empresas latinas que se juntaron al llamado y esperamos ver naturalmente muchas más. Y aquí la guía se hizo también en español el año pasado, justo como decía, con Acción Empresas y otros aliados de nuestra red. Y había un llamado específico en la región y era un llamado a la comunidad empresarial para que avance en el respeto de los derechos humanos, para que promueva el respeto por los derechos humanos como contribución a los ODS, o sea, ya como lo que había ya compartido antes, que los empresarios y los gremios y toda la comunidad empresaria comparta sus experiencias, su conocimiento y sus herramientas para que de verdad se pueda avanzar en el tema y para que colaboren, como ya creo que ya resaltó Marcela, resaltó también la subsecretaria, el elemento de colaboración entre las empresas y las administraciones públicas, la sociedad civil y las comunidades para de verdad avanzar este tema. Aquí voy a saltar un par de diapositivas solo para resaltar aquí, digamos, el lenguaje que usamos es decir que el respeto por los derechos humanos es una oportunidad para un cambio transformador en la vida de las personas. O sea, no lo queremos tratar como un tema de compliance nada más, sino que lo queremos tratar como un tema de transformación social. Aquí todos conocen, digamos, los 3 pilares de los principios rectores, pero así los presentamos a los CEOs para decir la responsabilidad es bien establecida y las acciones requeridas por las empresas también son bien definidas. Este es el resumen que le presentamos a los CEOs en nuestra guía. Voy a saltar esto. Y lo que hacemos es presentar, digamos, a los empresarios y a los líderes empresariales los factores que están impulsando acción empresarial. La regulación está creciendo en muchos países y, digamos, Chile ahora va a tener un PAN, es un primer paso en muchos países antes de crear una legislación en materia de derechos humanos. También es un tema que se está hablando ahora a nivel de la Comisión de la Unión Europea, en muchos países ya hay legislación, y esta regulación hace que las expectativas de las partes interesadas se cumplan. El interés público es muy alto, con Internet es muy fácil compartir información de violación de derechos humanos y todo el mundo tiene acceso a ello. También las expectativas de los inversionistas están aumentando y esto tiene que ver mucho con el tema de la transparencia que les enseñé, que le presenté antes. Los inversionistas quieren encontrar información de cómo las empresas se desempeñan en estos temas. Y por último, las relaciones comerciales están ya en el enfoque de la atención pública y de inversionistas. O sea, ya no es, la atención ya no se enfoca en la conducta responsable de una empresa misma, sino que también están, las partes interesadas están observando con quién hace usted negocios, quiénes son sus aliados, quién está en su cadena de valor y con, de verdad con quién tiene relaciones comerciales. Y esto es para que los CEOs entiendan bien cuáles son, digamos, los impulsores. Y por último, para terminar, presentamos a los antes, la diapositiva que vieron antes fue, digamos, los puntos o las acciones que tiene que tomar una empresa, y aquí son las acciones para los CEOs como individuos. ¿Qué es lo que puede hacer un CEO en su empresa y en su diálogo con otras partes interesadas y con aliados para promover el tema de derechos humanos?
Y los cuatro puntos son conocer los derechos humanos más importantes para su organización. Eso es algo que tiene que hacer la empresa, pero también creemos que si un CEO sabe y reconoce los derechos humanos más importantes, los que puede impactar con su negocio, esto va a ayudar muchísimo en avanzar el tema en la organización. El segundo es liderar desde la alta dirección, es decir, promover el tema desde arriba, decir, este tema es importante para mí y yo quiero que ustedes, todos como colaboradores y como aliados de la empresa, sigan y reconozcan también este tema. El tercero es comprometerse de forma transparente con las partes interesadas, o sea, de verdad entrar en un diálogo transparente y genuino con todas las partes interesadas. Y por último, colaborar más allá de la zona de confort. Y aquí se trata sobre todo de, trabajar, colaborar con ONGs, pero también colaborar con otros CEOs de la industria para crear, digamos, de nuevo una masa crítica para que se pueda de verdad mover hacia adelante en este tema. Con esto los dejo, las diapositivas Katy la va a compartir para que tengan más detalles de ello. La guía también la encuentran online a través de nuestro sitio humanrights.wcsd.org, y como ya les dije, la guía también es disponible en español y muchos otros idiomas. La tenemos en portugués, en inglés, francés, creo que cualquier idioma que usted necesite. Bueno, no cualquier, pero tenemos, creo que casi 10 idiomas tenemos, y dos más van a venir este año. Con esto los dejo, y sí, cualquier pregunta, cualquier comento, aquí estoy para responder. Muchísimas gracias, David, es muy interesante los desafíos que tenemos a nivel latinoamericano, pero también el llamado a la acción a las empresas y especialmente a sus líderes. Así es que nosotros como Acción obviamente nos sumamos a la guía y vamos a hacer el trabajo aquí también en Chile. A continuación quiero dejar con ustedes a Katy Miller. Ella es la gerente de desarrollo de Acción Empresas, que les va a entregar los principales resultados que obtuvimos de nuestro programa de piloto de derechos humanos y empresas y cuáles desafíos nos dejan. Muchísimas gracias, Marcela, y les voy a compartir la presentación un segundo. Bueno, muchas gracias a David nuevamente y a todos los que me han antecedido por esos iluminadores y enriquecedoras presentaciones. Yo quisiera darme el lujo de hacer una mini introducción solamente porque sé que no todos que están aquí presentes hoy día saben quiénes somos, y creo que es importante entender el contexto. Acción Empresa es una fundación sin fines de lucro. Llevamos 20 años y trabajamos en pos del desarrollo sostenible del país en conjunto con nuestras empresas socias, en ese momento en torno a 130 empresas, la mayoría grande, y internacionalmente estamos vinculados a la red internacional, a la red global del World Business Council for Sustainable Development. ¿Y cómo trabajamos nosotros? Tenemos cuatro pilares en nuestro trabajo y que se refleja en todos los programas que hacemos para las empresas. Lo primero y más importante, trabajamos en colaboración, trabajamos unidamente dentro del sector empresarial, y en ese sentido permitimos aprender de los otros, compartir aprendizajes, compartir también buenas prácticas con otras empresas. Articulamos el trabajo nuestro también más allá de las fronteras del sector empresarial. De hecho, buscamos siempre socios del sector público, de la academia, de la sociedad civil, porque estamos convencidos que sin esa articulación el desarrollo sostenible se va a lograr en un tiempo demasiado largo. Es clave. El tercer punto que quiero destacar es que trabajamos en base a metas, a indicadores de gestión, porque creemos que para realmente demostrar y ver si funcionan los programas que hacemos, si funcionan los esfuerzos que estamos haciendo entre todos para promover el desarrollo sostenible, necesitamos tener cifras. Y además es el idioma que en el mundo empresarial es el que más fácil se entiende. Entonces, de ahí la importancia de levantar realmente los resultados y tratar de levantar los impactos de nuestros programas. Y por último,
tratamos de influir en la agenda país, de hacer incidencia, siempre desde el punto de vista de la sostenibilidad y el desarrollo sostenible. Entonces ahora les quiero invitar a hacer un pequeño paso atrás en el tiempo, 2 años y medio atrás, cuando se gestó ese programa de derechos humanos y empresas. En ese momento lo llamábamos laboratorio y el contexto era como... El contexto era caracterizado por 5 tendencias principales que todos, de cierto modo, nos empujaron, nos impulsaron a generar ese programa. Y en ese momento, la persona a cargo de desarrollo era Karin Eggers, y quería rescatar ese trabajo que ella hizo en su momento para lanzar ese programa piloto de derechos humanos y empresas. En un contexto marcado por avances legislativos, por nuevas regulaciones a nivel mundial y también un aumento en las exigencias de las normativas. Por otro lado, con una sociedad cada vez más empoderada, cada vez más desconfiada y también cada vez más conectada y con un poder de influencia a través de las redes sociales y esa conectividad mucho mayor de lo que estábamos acostumbrados antes. Por otro lado, una creciente atención de parte de los inversionistas y accionistas respecto a criterios de ASG, ambientales, sociales y de gobernanza, y a nivel nacional, un plan de acción nacional de derechos humanos y empresas, que es el que mencionó la subsecretaria al inicio y que está en ese momento en la revisión para una segunda versión, una segunda fase, junto justamente con una política pública para impulsar, instalar un enfoque de derechos humanos en el quehacer de las empresas. Y por último, y ahí también como una bajada por un rubro específico, compromisos de la industria del Consejo Internacional de Minería y Metales con temas de derechos humanos por el impacto del sector extractivo y por las condiciones también en que se genera la actividad minera y extractiva, no solo en el país, sino a nivel internacional. Entonces, en ese contexto se vio una gran oportunidad, pero también una cierta reticencia todavía del sector empresarial a abordar ese tema de derechos humanos y empresas, porque tradicionalmente estaba vinculado con violaciones de derechos humanos de parte de regímenes dictatoriales y también con esclavitud y temas que son bastante lejanos al sector empresarial en Chile. Pero sí hubo una creciente como conciencia de que era una oportunidad para minimizar riesgos que efectivamente podían afectar la viabilidad de proyectos, significar daños en el valor reputacional y también perjudicar gravemente a las comunidades y grupos de interés de cada una de las empresas. Entonces, la idea inicial era generar un programa que permitiera un aprendizaje colaborativo para 2 rubros específicos, porque abordar el tema de derechos humanos no es lo mismo en el sector retail que en el sector que trabaja directamente con comunidades, como es el caso del sector extractivo y de generación energética. Entonces, esos 2 rubros fueron nuestros grupos objetivos y también los 11 valientes que nos acompañaron en ese camino. Y el objetivo general básicamente era dar a conocer y también fortalecer el respeto de los derechos humanos por parte de las empresas. Entonces, primero conocer, después respetar y por último, por supuesto, también generar capacidades internas que permitan gestionar el enfoque de derechos humanos. Y abajo, esos 5 puntos son los objetivos específicos que derivamos de ese objetivo general y que tiene que ver primero con un diagnóstico inicial, con un levantamiento de cuáles es el estatus y los principales desafíos existentes. Segundo, mejores prácticas. ¿Qué mejores prácticas existen en ese momento en el sector, en esos 2 rubros y permiten también a las demás empresas minimizar los riesgos de vulneración de derechos humanos? Integrar un enfoque de multi-stakeholder, es decir, escuchar los demás grupos de interés, no solamente a representantes de las empresas, y en ese sentido aquí también muy feliz de dar la bienvenida especialmente a representantes de otros grupos de interés que he visto que se están sumando a ese webinar, de parte de representación de sindicatos, también de las comunidades y ojalá también de la cadena de suministro, que siempre es como el grupo más difícil que hemos visto para llegar.
Cuarto punto, por supuesto, la integración de políticas y de un enfoque de derechos humanos en el gobierno corporativo y en todas las áreas del negocio con un enfoque de transversalidad. Y el quinto punto es promover idealmente o aportar elementos para un estándar compartido por la industria en esas materias, ya que siempre facilita el avanzar colectivamente más que hacerse uno mismo pionero. Y sexto punto, el enfoque de género, que especialmente en esos dos rubros es importante porque son rubros bastante masculinizados tradicionalmente. Entonces aquí tienen los 11 valientes del sector energético, del sector minería, que nos han acompañado en esos últimos 2 años y medio, y quiero agradecer a todos que están acá y que realmente han sido personas tremendamente activas, comprometidas con la temática y con todos los desafíos que implica eso también para difundirlo dentro de sus empresas. Grandes aliados también han sido el Consejo Minero y Generadoras de Energía. Aquí tenemos los dos panelistas de estrella, Joaquín Villarino, Claudio Sebas, después en nuestro panel, junto también con representantes de las comunidades, Carmen Gloria Cid, y con Marcela Paiva, que nos da la visión del Punto Nacional de Contacto de la OCTA. Y por último, pero no en menor medida, unos aliados de conocimiento muy importantes, el Centro Vincular de la Católica de Valparaíso, el CBI, o Consensus Building Institute, con Betsy Fierman, que ha sido una parte importantísima de las sesiones, y obviamente Casa de la Paz, que nos ha ayudado a facilitar los diálogos multi-stakeholder o multi-actor con su tremenda experiencia en la materia. Y también quisiera destacar el trabajo que han hecho los dos relatores, Daniela Ortega y Branislav Marilich, que son expertos en esos temas y que nos han ayudado a transmitir esos enfoques y fomentar también la instalación de capacidades. Y también hay otro organismo o otra institución, de cierto modo, porque ya me gustaría llamarlo así, que hemos creado y que tiene que ver también con el enfoque colaborativo, que es el Consejo Consultivo. Porque no solamente trabajamos en conjunto con las empresas y con los actores como del Comité Ejecutivo, sino también con la sociedad civil, con el sector público, y en ese sentido el Consejo Consultativo ha sido tremendamente importante para orientar el programa desde el principio, pero también acompañar todo ese proceso dando realimentación, resolviendo dudas, compartiendo experiencias nacionales e internacionales, y difundir también esa iniciativa entre sus diversos ámbitos de acción. Y aquí abajo tienen todos los logos de quienes nos han acompañado, ven que hay 4 ministerios que están relacionados con los rubros y con la temática, organizaciones internacionales como la OIT, Pacto Global, UNICEF, las Naciones Unidas, por supuesto, y también la IGIZ, la Embajada del Reino de los Países Bajos, que ha sido un tremendo aporte desde el inicio, y también el Instituto Nacional de Derechos Humanos y el proyecto Valor Minero. Lo destaco tanto porque creo que esas instancias son las que realmente nos hacen avanzar y que también es una instancia que más allá del programa nos gustaría mantener para empujar y para seguir promoviendo ese enfoque de abordar el tema de derechos humanos desde las empresas. ¿Cuáles han sido los estándares y principios rectores que guiaron el trabajo? No debiera sorprender mucho, por un lado, los principios rectores de las Naciones Unidas, también la guía de debida diligencia de la OCTE, junto a reglamentos o estándares internacionales de IPSA y del ICMM, que son organizaciones internacionales de minería y también de las empresas del petróleo que están trabajando con ese enfoque, y por supuesto los ODS, la Agenda 2030 que ya mencionó David. Y aparte de estos estándares, el enfoque multi-stakeholder no se puede, yo creo, enfatizar más. La importancia de integrar a los representantes de los trabajadores, de las comunidades y también de la cadena de suministro ha sido clave y ha sido probablemente el aspecto más enriquecedor o quizá más sorprendente para las empresas, no sorprendente, pero más importante para generar unos diálogos constructivos, orientados no en una negociación de o yo gano o tú ganas con tu posición, sino realmente darle un enfoque productivo y de win-win a esas conversaciones. Por supuesto, también integramos data internacionales, los KPI, las metas que ya les había comentado que son parte íntegra de nuestros programas, y eso se cristalizó finalmente en el output, que son 15 jornadas de capacitación durante 2 años,
con todas las empresas adherentes, con nuestros relatores, expertos en la materia, sesiones que duraban en general 2 horas y media, donde también participaba siempre Betsy Firman con unos ejercicios más prácticos, más aplicados, y adicionalmente workshops o talleres que implementamos para bajar las temáticas también a otras áreas, no solamente asuntos corporativos o relacionamiento comunitario, sino también con las gerencias de gestión de persona, con las gerencias legales, compliance, y por supuesto con supply chain, con todo lo que tiene que ver con el trato con proveedores. Respecto a los KPI, hicimos 2 levantamientos de datos, uno al inicio y uno al final, y eso se han cristalizado en unos informes individuales por empresa que hemos entregado hace poco y donde estamos todavía en el proceso de retroalimentación, pero cuyos principales resultados les voy a compartir a continuación. Y ahora, en ese momento, obviamente estamos en ese seminario de cierre, que también ven en esta lámina, aquí al final, ese cierre, esa estrella es quizá el evento que hemos querido preparar durante todos esos 2 años y que le da, de cierto modo, el broche como para, a este esfuerzo, a ese programa piloto. Aquí ven un esquema de lo que ha sido el proyecto, ya se lo expliqué bastante, pero lo que quería destacar aquí es principalmente los 3 módulos de contenido que han sido muy importantes para abordar el tema. Prevención, por un lado, qué hacemos y cómo iniciamos diálogos participativos para prevenir conflictos. Después, la resolución de conflicto, y ahí la resolución de conflicto tenía un fuerte foco también en el diálogo. No nos referimos a resolución de conflictos a través de mecanismos legales, a través de tribunales, sino justamente a través de manejo, a través del diálogo, la participación, y también llegando a soluciones compartidas para medidas de reparación. Y ahí voy a hacer una nota del pie, que la reparación es probablemente el tema que ha sido más complejo de abordar, donde menos ejemplos existen, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional, y donde sentimos, y me voy a adelantar aquí, que está una de las mayores brechas y desafíos que todavía tenemos por avanzar. Aparte del programa, obviamente también nos preocupamos de extender la temática a más empresas, porque si bien esos 11 socios han sido importantísimos, no queríamos dejar botado el resto de los rubros y de las empresas, y en ese sentido, muy agradecidos también de la colaboración de la CPC, del Pacto Global, de la OIT en esa guía de derechos humanos y empresas. La tenemos disponible en nuestra página web, también la tienen en otras páginas web, y creo que resultó ser un documento que realmente sirve a cualquier empresa que quiere meter el enfoque de derechos humanos en la empresa y muestra cuáles son los primeros pasos, cuál es el método para incorporarlo. Aparte de eso, hemos hecho un curso, webinars también de capacitación, ahí vamos a anunciar otro porque no hemos terminado esa labor, y por supuesto hemos participado en instancias colaborativas, no solamente con el Punto Nacional de la OCDE, sino también en las guías Chile de Derechos Humanos y Empresas, con Casa de la Paz, que tienen un foco en migrantes y personas adultos mayores, y también en la 4ª Consulta Regional sobre Empresas y Derechos Humanos para América Latina, que ahora a principios de septiembre se va a hacer en su 5ª versión y donde nuevamente vamos a participar. Pero por supuesto en esos 2 años han pasado más cosas, y probablemente el más importante para nuestra temática ha sido el estallido social que empezó en octubre del año pasado y que ha influido, como que ha tenido una fuerte influencia sobre cómo se perciben también los derechos humanos. Porque por un lado, y ahí lo ven, un 50% piensa que después del estallido abordar el tema de derechos humanos y empresas es más importante que antes, y solo un 10% piensa que es menos importante que antes. Eso en base a una encuesta que hicimos con las empresas socias del programa. Pero también existe una percepción que es más difícil que antes. Y eso tiene que ver con que el estallido nos ha vuelto, de cierto modo, a foja cero, porque nuevamente las violaciones de derechos humanos se están asociando a la acción del Estado, a las manifestaciones, a las violencias también en la calle, y ha significado un desafío especial en las empresas, como volver a ponerle ese enfoque más empresarial. Entonces, ahora voy a llegar a los aprendizajes, los principales aprendizajes y también los principales desafíos que hemos podido sacar de lo que ha sido nuestra evaluación.
Les recuerdo que hicimos una evaluación al inicio del programa, un levantamiento de la línea base, con dos herramientas, un cuestionario de autoevaluación cuantitativo, por un lado, y dos grupos focales con trabajadores de las empresas, una siempre en la oficina corporativa de Santiago y una en Faena, para levantar datos iniciales de avance o de estado de derechos humanos y empresas en esas empresas participantes. Y hicimos un segundo punto de levantamiento que fue reciente, durante el primer semestre del 2020, obviamente con características un poco distintas, más virtuales debido al distanciamiento social, pero basado en el mismo cuestionario de autoevaluación, en las mismas 50 preguntas y por ende también en los mismos 5 dimensiones que han dado la estructura de esa evaluación. ¿Y qué son? El compromiso político, la evaluación y mitigación de riesgos, comunicación y relacionamiento, mecanismos de relación, mecanismos de resolución de controversia y conflicto, y por último, el tema de reparación. Entonces, lo que les voy a presentar a continuación, y ahí tomo el primer slide para que se entienda bien, arriba siempre es una pregunta clave de la dimensión, en ese caso compromiso político, que nos muestra lo que a nosotros nos parece clave que se ha logrado o dónde está la brecha en esa dimensión. Aquí, compromiso político con respecto a los derechos humanos se cumple o se cumple al menos parcialmente en todas las empresas. Y lo mismo pasa con capacitación al personal en relación a las políticas vinculadas. Ahí estamos muy bien, uno diría, ha habido muchos avances, pero obviamente ese compromiso político también implica muchas otras preguntas, más en detalle. Y lo que están abajo en los desafíos no es el detalle de todas esas preguntas, sino más bien los principales desafíos que hemos logrado identificar que todavía faltan abordar. Y eso tiene que ver con una consolidación del compromiso político y sobre todo una difusión de esa política, no solamente en toda la organización, que ya es un desafío, sino también con todos los grupos de interés. Entonces ahí sabemos ya el paso formal, la incorporación está hecha, pero lo que falta realmente es bajarlo en la organización y también más allá de la organización. Y por eso ahí tengo también una cita que me ha aportado la consultora que ha trabajado con nosotros, Daniela Aguirre, que todos ustedes, todos los que han participado conocen, y que he sacado de uno de los focus group, que dice, yo creo que las políticas existentes se tienen que dar a conocer mejor, porque suponemos que hay política, suponemos que hay procedimientos, suponemos mucho, pero si no todos saben que en verdad existen, es más difícil cumplirlo. Yo creo que ahí está justamente esa diferenciación o ese contrapunto que queríamos hacer entre la información oficial, formal y también de parte de los departamentos de asuntos corporativos y la percepción en la faena, en los equipos que no incluyen los cargos gerenciales y que están más lejanos de la temática por sus puestos. En la segunda dimensión que mencioné, evaluación y mitigación de impacto, es lo que yo creo es probablemente el logro más importante del programa que hemos hecho. Y tiene que ver con que la gran mayoría de las empresas ha implementado procesos formales de debida diligencia. Y hace también un levantamiento y una evaluación periódica de sus impactos en derechos humanos. Y yo creo que si bien la política es la base, este es el enfoque de gestión que necesitamos. Esa es la piedra angular que permita a las empresas hacer una gestión de esos riesgos, de hacer prevención, de hacer un real seguimiento también, y no solamente de hacer un levantamiento puntual, sino darle seguimiento a ese trabajo. Y por eso creo que es uno de los avances, no solamente de los avances, sino también uno de los principales puntos que hay que promover en las empresas en general, en los distintos rubros. Desafíos, por supuesto, también existen, por ejemplo, el sostener esos procesos de evaluación en el tiempo y sobre todo el involucramiento mayor de los proveedores de la cadena de suministro. Y internamente también la aplicación de encuestas de clima con preguntas sobre derechos humanos que nos dan al final la certeza y el pulso de si hemos sido exitosos al bajar esos procesos a todas las áreas y todos los niveles jerárquicos de la organización. En cuanto a la dimensión comunicación y relacionamiento, quisiera destacar el relacionamiento comunitario, que debido seguramente también a los rubros que incorpora, ha tenido un muy buen desempeño, una muy buena autoevaluación, digamos, desde el principio,
con diálogos con las partes afectadas, con un diálogo constante con comunidades y notificación oportuna de emergencia, un tema muy importante, y la existencia también de medidas para prevenir o mitigar los impactos. Sin embargo, también ahí cuando uno va a los focus group y a las preguntas como más específicos, claramente también hay temas que uno puede mejorar o que uno puede ir perfeccionando. Por ejemplo, y ahí como lo que más resalta son procedimientos que garanticen que no se participe en ninguna reubicación forzosa. Y asegurar también que no se tomen medidas coactivas para influir en el uso de la tierra, no solo directamente de las empresas, sino tampoco a través de terceros. Y un tercer punto que es muy, muy temprano, pero muy, muy importante, es consultar a las partes interesadas antes de adquirir propiedades, porque una vez que uno ya ha adquirido el problema, muchas veces ya está. Respecto a comunicación y relacionamiento, ahí está en rojo una de las grandes brechas, lo he mencionado varias veces, pero realmente falta incorporar un mayor enfoque de derechos humanos y empresas en la cadena de suministro, y eso aborda temas desde el código de conducta para proveedores, que incluya el ámbito de derechos humanos, la incorporación también de cláusulas en los contratos, el levantamiento de impactos en derechos humanos sobre los proveedores, pero también desde los proveedores hacia sus comunidades, y por último el monitoreo de impacto. Ahí ven que hay una mitad aproximadamente que realmente todavía no cumple, y es tradicionalmente también el sector o el grupo de interés al cual ha sido más difícil integrar. En ese sentido, el taller que hicimos con los gerentes de compras, gerentes de gestión de cadenas de suministro, ha sido muy importante y muy apreciado. En cuanto a los mecanismos de resolución de conflictos y controversias, hay una buena evaluación también desde el inicio del programa, pero ahí nuevamente quiero hacer el hincapié entre las diferencias que salen en lo cuantitativo versus lo cualitativo. Si bien todas las empresas, o casi todas, cuentan con los mecanismos de denuncia, con canales de reclamo, y tienen una política que reconoce el derecho a participar en sindicatos, en los grupos, en los focus groups, sale que muchas veces todavía hay miedo a usar esos canales o miedo a participar en sindicatos. Miedo es una palabra quizá muy fuerte, pero hay un cierto rechazo, una cierta desconfianza respecto a cómo serán tomado realmente a nivel organizacional mi participación. Por ejemplo, les cito, nadie se atreve a dar el primer paso. Todos quieren, entre paréntesis, tener un sindicato, pero todavía no encontramos al líder que lleve la batuta. Y respecto al canal de denuncia, que es una herramienta sumamente útil en las empresas donde funciona, donde está bien implementado, yo creo que el gran resultado es que hay que tener procedimientos tremendamente rigurosos y transparentes para proceder esos reclamos. Porque si no se genera esa desconfianza, y ahí dice, no sé si usaría el canal, conozco un caso donde por cosas de la vida no confidencial, mucha gente supo, entonces yo creo que ahí están los principales miedos como reticencias a usar. Katy, perdona, nos queda un minuto porque estamos muy atrasados para el panel. Te quería pedir perfecto. Que vayas cerrando. No voy a entrar mucho en reparación, ya les dije que es donde estamos más desafiados en encontrar buenas prácticas y buenos ejemplos internacionales. Y solamente a modo de resumen, quería decir que en la etapa 1, compromiso formal corporativo, vamos bien. En la etapa 2, proceso de debidas diligencias, hemos avanzado mucho en el programa. En la etapa 3, de reparación, todavía estamos con esos desafíos. Y este slide simplemente resume lo que les acabo de contar, así que se lo voy a compartir en la presentación, y paso ahora la palabra a Marcela Bravo para que podamos tener una conversación enriquecedora con el panel. Muchas gracias. Muchas gracias, Katy. Bueno, entonces quiero presentar ahora el panel que nos acompaña Carmen Gloria Cid. Ella es presidenta del Centro de Padres de la Escuela de Puente Perales, comuna de Laja, y es una activa dirigente social que participa en la mesa de dirigentes, un espacio de encuentro y coordinación que tienen entre la comunidad y ENGIE. También quiero presentar a Claudio Sebas, presidente ejecutivo de Generadora, de Chile, a Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero, y a Marcela Paiva, que es la jefa de conducta empresarial responsable del Punto Nacional de Contacto ante la OCDE. Y quiero comenzar haciéndole una pregunta a Carmen Gloria.
porque tú has tenido una participación muy activa en los dos diálogos multiactor que realizamos y nos encantaría que nos compartieras cuál ha sido tu experiencia de participar en un programa como este. Buenos días. Comentarle que en principio lo primero que puedo decir que fue una experiencia súper enriquecedora. Conocer realidades distintas que vivían dirigentes como yo con distintas empresas. Fue súper súper gratificante ver que, por lo general para los dirigentes, siempre consideramos que la relación entre empresa y comunidad es un poquito difícil. Pero al conocer otras realidades, muchos nos dimos cuenta en la conversación que no estábamos tan mal. Y también hemos, en estas reuniones adquirimos herramientas para mejorar esta relación. Y por lo menos acá en la comunidad que yo estoy, ha sido súper enriquecedora el adquirir nuevas herramientas, porque uno tiene contacto con otros dirigentes y puede motivarlos a que a motivarlos a que no tengamos miedo, como lo estaba planteando anteriormente, que es lo que cuesta. Pero en general, súper bueno la posibilidad de participar en estas reuniones a las cuales fui invitada por la empresa E. Muchas gracias, Carmen Gloria. Y ahora quería comentar, que Joaquín nos comente respecto a cuál ha sido el aprendizaje desde la mirada gremial, digamos, dado que esta iniciativa surge como una idea, digamos, que nos planteó un ejecutivo, una empresa minera, que es René Aguilar específicamente, a quien le agradezco esa inquietud que tuvo, y básicamente gatillado porque el ICMM, que es el gremio internacional, había, de hecho, ya estaba dando directrices respecto a que sería un requisito ser parte de esta asociación el tener incorporado en su gestión el enfoque de derechos humanos y empresas. Entonces, ¿cómo ha sido usted, para ustedes como gremio, tener ser parte, digamos, de este programa? Gracias, Marcela. Buenos días a todos quienes nos acompañan hoy día. Muchas gracias, Katy, por la presentación. David, agradezco a la subsecretaria. Y en honor al tiempo, me enfoco en tu pregunta. Yo creo que David y Katy mencionaron en sus exposiciones un tema que es bien importante, y es el temor transversal que existe en Chile a tratar el tema de los derechos humanos. Atendía la carga ideológica, política, histórica que tiene respecto a los chilenos, y que por lo tanto hace que naturalmente las empresas consideraran que este era un tema que no tenía mucho que ver con su actuar cotidiano. Entonces lo primero que creo que hay que resaltar es el coraje, el valor y la capacidad de anticiparse a un fenómeno que ha venido instalándose en el mundo hace muchas décadas, porque cuando uno estudia el tema vinculado a empresas y derechos humanos, se da cuenta que este es un fenómeno, hasta que John Ruggie los propone en el año 2011, es un fenómeno que comienza en la década del 70, a principios de la década del 70, ya hay conversaciones con esto que van y vuelven. Hay un desarrollo muy profundo al respecto. Y entonces, lo primero fue atreverse a hablar sobre un tema que tenía una historia y una raíz profunda, sobre todo en la sociedad civilizada y en el mundo moderno. Los principios y los derechos humanos inherentes reconocidos a toda persona forman parte de la clave de reconocimiento recíproco que nos hacemos los seres humanos hoy día, y por lo tanto desconocer que las empresas jugaban un rol en el reconocimiento de los mismos, en el respeto de los mismos, en los establecimientos de mecanismos de reparación de los mismos, era una locura, digamos. Yo creo que la segunda enseñanza es que, y también se mencionó durante la exposición de Katy, es que mientras no se mide cuánto se sabe, mientras no se establezcan procedimientos concretos para la difusión de los mismos, mientras no exista una proactividad decidida en la difusión de los mismos y por lo tanto en la capacidad y posibilidad de respetarlos, la verdad que pasan a ser simplemente unas letras bonitas que están enmarcadas en alguna parte o declaraciones de principio que no se cumplen o que no tienen mucho que ver con tu devenir. Y el tercer aspecto que es importante
es que cuando uno se compromete con el desarrollo sostenible, y David lo decía en su presentación, se compromete de alguna manera con el respeto a los principios de derechos humanos y con todo lo que ha significado desde el punto de vista de empresa y derechos humanos. Entonces, coraje para someterse a un escrutinio que muchas veces es duro. Segundo, la capacidad de medir y reportar, porque hay que recordar que parte importante de los principios y de toda la mecánica que se ha construido en torno a los mismos, a los principios de los que estamos hablando, no es solo el de los estándares de responsabilidad de las empresas multinacionales, que es un parte del origen de esta temática en la aplicación al mundo empresarial, sino que también la rendición de cuentas con relación a los derechos humanos, y entonces la capacidad de reportar, que creo que es muy importante. Y por último, el trabajo asociativo. Yo creo que en esto no hay que perder ninguna oportunidad de asociarse con empresas del mismo sector y de otros sectores productivos, porque esto nos permite ir aprendiendo más rápido, compartir buenas prácticas y crecer en el establecimiento de una cultura a nivel nacional de respeto, difusión, respeto de los derechos humanos, mecanismos de reparación sobre los cuales evidentemente existen muchas expectativas y sobre lo cual hay mucho camino por desarrollar. Yo felicito desde mi sector a las cuatro empresas mineras que se vincularon con este proceso. Creo que demostraron un coraje único, digamos, en un momento en que la gente le da un poquito de temor meterse en este territorio. Invito, y es lo que estamos haciendo, a otras empresas, las hemos invitado y vamos a difundir los resultados de este proceso y lo virtuoso que puede llegar a ser. Y manifiesto nuestra absoluta disposición para seguir trabajando, no solo en asociación con las generadoras de Chile, con quien tenemos mucho trabajo en conjunto y con buenos resultados, sino que también con ustedes, Marcela, y con todas las demás organizaciones que se han vinculado en este proceso, porque creo que solo a través de este trabajo asociativo vamos a ser capaces de aprender, de difundir y de lograr lo que verdaderamente tenemos que lograr. Es un crecimiento sustentable donde el respeto a los derechos humanos, la difusión de los mismos, es uno de los pilares fundamentales para que aquello sea exitoso. Muchas gracias, Joaquín. Bueno, nosotros también, muy disponibles para seguir colaborando. Y esa colaboración también ha sido con las generadoras de Chile, gremio que representa las empresas que producen electricidad, tanto energías renovables como no renovables. Y desde esa perspectiva, Claudio, ¿cuál es el aprendizaje para ustedes? Muchas gracias, Marcela, y muchas gracias a todos los que me antecedieron porque que ayudan de alguna manera a entrar en un terreno que claramente, y es uno de los primeros aprendizajes, no es un terreno fácil. Ahí aprovecho también, no sé, está acá presente Mike Meneta, que es parte del equipo junto con Macarena Álvarez, que lideran el área nuestra de buenas prácticas de industria y asuntos comunitarios. Y también, tal como Joaquín lo hablaba en el sector minero, de las empresas socias, agradezco súper alto la presencia acá de Carmen Gloria, que es vinculada a nuestra empresa socia Engie en el sur, porque claramente uno de los primeros aprendizajes es que es, y lo dijo David, lo dijo Katy, este es un tema muy difícil de hablar. Yo creo que se cruza, y eso implica partir desde la humildad. Yo diría que entender que nuestra historia, marcada obviamente la historia de violación de derechos humanos en el durante los tiempos de la dictadura, hace que esto sea para muchos un tema tabú. O sea, aquí es un tema que no, ¿cómo podemos hacer que entramos? Entonces, esta humildad por un lado para entender de que el vínculo de derechos humanos y empresa, que como bien Joaquín lo describía y también David, tenemos mucho tiempo donde se ha estado trabajando esto y donde nuestras propias empresas socias vienen trabajando esto, a veces sin necesariamente explicitarlo de esta misma manera, es un trabajo que no ha sido fácil. Y la verdad es que es evidente que no hay desarrollo sostenible y no porque hoy día estemos liderando una revolución en energías renovables, que estemos a través de la electricidad impulsando una lucha contra la crisis climática o descontaminando la ciudad del sur, eso no lo hace automáticamente sostenible. Claramente, sin una gestión activa de los derechos humanos en la empresa, esto es lo que Katy describió y lo que ustedes, los que están acá, probablemente son los que están evangelizados en la sala, entendemos que tenemos que tener primero que nada conciencia, planes de acción, debida diligencia con los otros impactos, buenas medidas de mitigación. Pero hay que hablar del tema de reparación, que claramente ahí también, si uno lo extrapola, por ejemplo, a temas que hoy día nos convocan como
como uno de los temas que nosotros como sector estamos involucrados, por ejemplo, la agenda indígena, hay que tener partida de la conciencia, pero también saber cómo abordar esto tanto como desde el mundo de la empresa como como país. Y todo lo que significa implementar en la práctica canales de reclamación efectivo, etc. Entonces yo diría que el aprendizaje es eso, es tener conciencia del desafío y la complejidad de entrar en este tema. También es desafiante cómo involucrar un compromiso de la alta dirección y de los directorios. Ahí yo felicito a Juan Ibáñez que ha hecho este un trabajo y que bueno que esté tomando este trabajo de la Subsecretaría de Derechos Humanos, porque requiere claramente un compromiso de la alta dirección. Si no, este tema es difícil llevarlo finalmente a la práctica. Otra cosa es desafiante es cómo lo hacemos transversal, porque claramente como somos un país donde yo creo que las empresas multinacionales han hecho un tremendo aporte en subir el estándar de buenas prácticas y también las empresas nacionales más grandes, pero difícil hacer que esto y nivelar esta buena práctica pueda ser llevado al mundo de los proveedores, los contratistas y sobre todo cuando uno quiere ser un buen vecino en el trabajo local, cómo no generar o cómo se aborda ese desafío de inhabilitar de repente a la propia participación de proveedores locales. Y lo mismo pasa con un mismo desafío de la sostenibilidad en general. ¿Cómo hacer que esto no sea el tema de un gerente o de un grupo dentro de una organización, sino que sea algo inherente y transversal a toda la organización? Yo creo que eso... Y obviamente el desafío de nosotros de este programa, que hoy día Katy presentaba el cierre, nos llevamos trabajando, ya me pierdo, pero que además con la pandemia todos hemos perdido noción del tiempo, pero 2 años diría, y el estallido social obviamente fue un punto de inflexión, porque tal como lo mostraba, si bien lo hizo, redobló la importancia de relación de Estado, derechos humanos, obviamente también dificultó el seguir incursionando en este tema. Entonces, en síntesis, nosotros como generadores de Chile, como gremio que agrupa a estas 3 empresas, y representamos más del 90% de la generación eléctrica del país, tenemos un alto compromiso en este tema, pero claramente, y nuestra empresa socia, que están aquí participando, porque estamos involucrados en varios otros ámbitos, pero claramente no ha sido un proceso fácil y creo que es un proceso que tenemos que sostener en el tiempo y agradezco siempre este trabajo colaborativo, con Acción, con el Consejo Minero y con los distintos actores en los cuales nos articulamos en distintos espacios, como el Comité 360, como el Comité Espejo, el Punto Nacional de Contacto. Entonces yo creo que tenemos que perseverar claramente en tiempos desafiantes. Gracias, Claudio. Y bueno, justamente para abordar estas brechas principales, quería preguntarle a Marcela Paiva, desde el Punto Nacional de Contacto de la OCDE, ustedes tienen un rol muy importante como mediador y también como promotor de buenas prácticas. En tu experiencia, en tu opinión, ¿cuáles son las principales brechas que detectabas en los programas y principalmente las referidas a reparaciones y relaciones con proveedores? ¿Por qué resulta tan difícil avanzar en esta materia? Muchas gracias, Marcela, por la invitación, por la actividad. Primero, transmitirles también el saludo a nuestro subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, que sin su apoyo de poder habernos dado una mayor autonomía como Punto Nacional de Contacto, fortalecer el equipo, que hoy somos 3 personas, para mí hubiera sido probablemente imposible estar acá. Así que hay que tomar eso en cuenta, que aquí hay una visión de Estado que creo que se aúna súper bien con la labor de la Subsecretaría de Derechos Humanos, con quienes trabajamos codo a codo, junto con muchos de ustedes, con quien me toca en varias distintas instancias colaborar. Bueno, esos dos temas son bastante importantes, creo que podrían dar casi como para hacer una actividad cada uno de ellos. Una primera cosa que está relacionada tal vez a ambos es que el tema de la reparación no está en aislamiento, y creo que un poco ahí Katy en su última lámina lo mostró, dando 3 pasos, pero si recordamos lo que nos muestra la guía de la OCDE, que habla de 6 pasos, incluso son varios, todo parte con el compromiso a nivel de la gestión y de fortalecer los gobiernos corporativos. Si no tenemos esa instancia activa, si no logramos hacer una adecuada detección de riesgo, si no comunicamos, difícilmente vamos a lograr el paso final, que es la etapa de la reparación. Entonces yo creo que eso es lo primero, que aquí hay que fortalecer esas etapas previas, porque no hay, aquí no se trabaja en estanco. Eso por un lado. Ahora, lo que hemos visto en la práctica es que
el poder, digamos, abordar bien la reparación no solo significa el tener un mecanismo de reparación o tener un canal de denuncia, significa que ojalá las empresas tengan personal capacitado en diálogo y que no aborden las instancias de conversación como un juicio, ¿ya? Y esto lo digo tanto para este canal interno como para una eventual participación en un canal externo como es el Punto Nacional de Contacto. Porque si nosotros abordamos esta instancia de diálogo y reparación como si fuera una instancia judicial, con todo lo que ello implica, un poco pasa lo que David mencionó, que yo lo anoté, porque me pareció súper interesante, de que esto no hay que verlo solo como compliance, sino que tiene que ver un cambio cultural. Ahora, yo agregaría eso, no debiera ser algo menos que compliance. O sea, ojalá también podamos darle esa mirada estricta, porque también tomo lo que se señala sobre lo que se mide, si no se mide no existe. Pero si no incorporamos esa otra mirada que tiene que ver con el factor humano, de cómo aprendemos a dialogar y tratamos de ver el valor a esto y no solo un riesgo, y eso tiene que ver con un cambio de switch de cómo nos relacionamos, yo creo que difícilmente vamos a lograr reparaciones. Muchas veces lo que la gente busca es un espacio de explicación, y no todo se va a traducir necesariamente en una reparación monetaria sin perjuicio de que ella puede ser relevante en un caso puntual. Entonces, yo creo que eso es súper importante para efectos del primer punto de la reparación. ¿Cómo nos capacitamos para poder mirar esto dentro de una integralidad de paso? ¿Cómo nos preparamos y lo abordamos no como un mecanismo tradicional de solución de diferencias, sino que nos abrimos a otro tipo de dimensiones y consideraciones, cómo nos ponemos en el lugar de los stakeholders, que creo que David ahí en el chat mencionó tres elementos súper interesantes y me tomo un poco de sus palabras aprovechando la pregunta. El segundo elemento que tiene que ver con la cadena de suministro es también importante porque las empresas tienden a ver como su ámbito de acción un poco acotado, ¿no es cierto?, a su gestión. Y en la medida que el mundo va avanzando y que hoy ya no es relevante con quién tú te relacionas, hay lineamientos que señalan un poco cómo ojalá se invita a la empresa a utilizar su influencia, su capacidad de incidencia a través de sus relaciones comerciales. Las mismas líneas directrices que son del año 76, así que lo que recordaba Joaquín tiene un punto. O sea, las líneas directrices de la OCDE para empresas multinacionales existen en el mundo desde el 76. O sea, han ido siendo modificadas y el 2011 se incorpora la dimensión de derechos humanos y de debida diligencia, pero existen hace mucho tiempo. Y dentro de esos elementos que tiene, es muy claro en señalar que las empresas deben esforzarse. Tampoco es una obligación, por así decirlo, recomendación de resultados. Es de medio, o sea, esforzarse para impedir y atenuar los impactos negativos, aún en los casos en que las empresas no hayan contribuido a los mismos, pero están directamente vinculadas con sus actividades a través de relaciones comerciales. Y yo creo que ir tomando esa conciencia del rol que tenemos como una capacidad de incidir o de influir en nuestra cadena, creo que eso falta. Y bueno, y ahí también yo comento algo que me parecería súper esencial, como empezar a agregar cláusulas de mediación con los proveedores. O sea, no solamente exigir, digamos, toda esa lista que me parece súper relevante lo que Katy mencionó, como si hay o no un código de ética, si hay un canal, si hay debida diligencia, pero también yo, en mi relación con el proveedor, como también lo tomo a él como un stakeholder y privilegio el diálogo por sobre, digamos, hay un conflicto, digamos, arbitraje o situación judicial, porque eso además va a afectar cualquier tipo de progreso en la relación comercial. Entonces, creo que también la relación con el proveedor en sí tiene que ser vista como un stakeholder más, no solamente él como un eventual impacto en la cadena, sino que también él como un stakeholder con quien yo debo relacionarme de una manera, ojalá, acorde con estos lineamientos. Eso sería, yo creo, como en general el aporte que puedo dar. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy claros los lineamientos. Carmen Gloria, quería preguntarte a ti, ¿cuáles son los puntos clave o cuáles son los factores que hacen o que permiten generar buenas relaciones de diálogo, un diálogo que sea productivo, enriquecedor, entre las empresas y las comunidades? Y ahí le iba a pedir a la Nati que le dé el micrófono a Carmen Gloria, por favor. Que le abra el micrófono. ¿Tiene? Eso. Ahora sí, Carmen Gloria. Lo que permite, primero que nada, mejorar el diálogo y lograr buenos acuerdos, es lo que yo llamo el respeto. El respeto porque es lo principal. En ese sentido, nosotros hemos avanzado bastante acá en nuestra comunidad,
la empresa nos ha escuchado, porque nos hemos hecho escuchar también. Hemos logrado avances para nuestra comunidad, hemos logrado apoyo permanente en distintas actividades. Un tema relevante para nosotros es la capacitación de dirigentes, que también la hemos logrado y hay un compromiso de la empresa en eso. El tema de lograr acuerdos, o sea, logramos que nosotros implementar una mesa de trabajo de dirigentes, donde nosotros exponemos, nos escuchan y logramos acuerdos, porque en principio uno siente que todas las grandes empresas llegan a imponer, llegan como el dueño, como dice un dicho, llegan como dueño de fondo y no es así. Nosotros tenemos que aprender a convivir. Y en ese sentido hemos avanzado bastante. Eso hay que reconocerlo. El tema es que a veces existe poca información en relación al trabajo que la empresa realiza. En la comunidad se relaciona el tema de empresa, mucho dinero, el pedir, el exigir, y la empresa en cierto modo son un poco, ¿cómo decirlo?, celosas de su funcionalidad. Pero en ese sentido, ahora ya, es mi experiencia, se ha logrado que la comunidad conozca los lineamientos de la empresa, conozca cómo trabajan, que es lo principal, que nosotros conozcamos la realidad de ellos y ellos también la nuestra, que nos escuchemos y nos respetemos. Y en ese sentido hemos tenido grandes avances, por ejemplo, como son las becas para los jóvenes de nuestro sector, becas de estudio. Hemos tenido proyectos para organizaciones, capacitación para los dirigentes, seminarios de conversación. O sea, la empresa ha logrado reunir a dirigentes de distintos sectores donde ellos trabajan. Y nosotros nos podemos conocer, podemos conversar, podemos dialogar. Es más, se ha realizado un seminario y donde yo también he participado como expositora de ciertos temas, que fue una gran experiencia en ese sentido. Es lo que yo podría comentarles. Gracias, ya que me habían silenciado. Muchas gracias, Carmen Gloria. Compartir información súper relevante, poder participar activamente, etcétera. Bueno, una última ronda de conversación, aunque nos pasemos un ratito, que me falta para ir cerrando, Joaquín. Uno de los desafíos grandes que mencionaba David es la alta administración, la alta dirección, iniciativas que puedan promoverse desde los gremios. ¿Cómo ves tú eso hacia adelante, desde tu gremio? Bueno, yo creo que se están haciendo más cosas de las que se saben, y eso es una buena noticia. Yo creo que esta es una experiencia que no solo nos ha enseñado mucho, a las empresas que han estado directamente involucradas, sino que al gremio también. Además, nos han invitado a formar parte del trabajo que está haciendo Casa de la Paz en la elaboración de algunas guías de derechos humanos y tercera edad. Hemos estado trabajando en el Comité 360, al cual hizo referencia la subsecretaria. Asistimos hace 2 años a Ginebra, a la 7ª reunión en que se trató el tema de empresa y derechos humanos. Y por lo tanto, yo creo que lo primero para poder trabajar seriamente a nivel gremial es instruirse y conocer del tema, de un tema, tal como Claudio decía, complejo, muchas veces cargado de una serie de connotaciones que al principio nos hace alejarnos en vez de acercarnos. Una vez que uno conoce algo, yo lejos de sentirme experto ni mucho menos, veía algunos Twitter respecto al seminario que criticaban a los miembros del foro que iba a discutir, y decían, ¿qué saben estos de derechos humanos? Bueno, mire,
No me declaro experto, pero sí me declaro con una férrea voluntad por saber de esto. Sí me declaro como representante de un sector que no solo quiere saber esto, sino que además quiere implementarlo y que está dando pasos concretos en la misma línea. Lo otro que nos ayuda muchísimo como sector es que el Consejo Global de Minería y Metales, el ICMM, ha venido trabajando en la implementación y en la bajada concreta hacia el sector de los principios de empresas y derechos humanos. Solo cito dos o tres de los documentos que están en la página web y que forman parte de las guías que estamos siguiendo para la implementación, como es, por ejemplo, Integrating Human Rights Due Diligence into Corporate Risk Management Process, o otro que se llama Handling and Resolving Local Level Concerns and Grievances. Es decir, hay... y hay más de estas, hay bajadas concretísimas de cómo transformar esto en políticas al interior de las compañías y en ir siendo capaces de medir, de transparentar, de reportar. Y yo creo que el trabajo que hicimos y que nosotros colaboramos de alguna manera también en su difusión junto con la CPC muestra que, y que ustedes estuvieron involucrados, Marcela, da cuenta que hay un sector empresarial que se está atreviendo, que está conociendo el tema, que está difundiendo el mismo y que se está, de alguna manera, internando cada vez con mayor seriedad y mayor profundidad en este tema. Queda mucho por hacer, queda mucho por aprender, eso yo creo que es bastante obvio. Creo que hay que atreverse y, sobre todo, creo que hay dos o tres caminos ya ganados y con esto termino. El primero radica en que a nivel global las empresas multinacionales de minería que tienen presencia en Chile son un buen contagio para las empresas chilenas, pero estas a nivel global están teniendo una exigencia de cumplimiento de principios de desarrollo sostenible que están empapados por el respeto a los derechos humanos. Por lo tanto, desarrollo sostenible con este sector van de la mano, estamos trabajando profundamente en ello, tenemos tremendos desafíos y por lo tanto respeto a los derechos humanos, la difusión, etcétera. Creo que forma una parte bien importante de alguna manera de la hoja de ruta del sector. Como a nivel internacional, estos principios se están imponiendo de alguna manera, esto se está transformando en políticas internas, que además están siendo exigidas por inversionistas, que hoy día están teniendo a la hora de tomar decisiones de dónde colocan su dinero, si es que las compañías cumplen o no cumplen con políticas de desarrollo sostenible, y por lo tanto si cumplen o no cumplen con políticas de derechos humanos. No solo de inversionistas, también de consumidores. Ya estamos viendo muchas empresas europeas que lo que están diciendo es, mire, a la hora de comprar su commodity, no me da lo mismo la forma en que usted lo produce. Y la forma como usted lo produce requiere que usted reporte si es que tiene políticas de sustentabilidad y si en esas políticas de sustentabilidad ha incluido políticas concretas que van de la mano de los principios de empresa de derechos humanos, así como de la guía sobre diligencia para la conducta empresarial responsable, la guía de vía de diligencia de la OCDE, etc. Es decir, hay un cuerpo que no solo depende de las Naciones Unidas, también depende de la OCDE, y entonces tenemos inversionistas que están hoy día exigiéndolo, tenemos consumidores que están hoy día exigiéndole, y luego tenemos gobiernos que están al interior de cada uno de los países donde desarrollamos nuestra actividad, con políticas nacionales de empresa y derechos humanos como la que está haciendo su segunda versión el gobierno. Todo esto nos obliga, de alguna manera, a subirnos a este carro, a conocer más del mismo, a difundirlo. Los gobiernos corporativos de la empresa los tienen internalizados y yo creo que más antes que después esto se va a ir extendiendo como una política muy común, muy normal al interior de las empresas y no solo con sus trabajadores, la familia de sus trabajadores. Creo que esto es muy importante resaltar que es vital la relación con las comunidades dentro de las cuales te insertas. Esto es vital y con tu línea de proveedores con la cual colaboras. Si no integras todo este mundo de stakeholders en tu política, la verdad que es coja, la verdad que no rindo los frutos que te deberá rendir. Muchas gracias, Marcela. Gracias, Joaquín. Claudio, yo te quería preguntar, ¿viene una reactivación o esperamos que la reactivación que viene sea verde, como le hemos denominado? Y eso significa una reactivación con usos de energía limpia. Y eso es un gran impulso para la inversión, para el empleo, pero también un desafío en lo que significa el cierre de las plantas a carbón con la meta que nos hemos puesto como país al 2050. ¿Cómo ves en ese proceso la incorporación de los derechos humanos y empresas y específicamente en el diálogo multiactor? Bueno, como bien tú lo mencionabas, nosotros venimos
impulsando el cierre de la operación del carbón en Chile. Hicimos un acuerdo en el año 2018 que luego se tradujo en una, precisamente en una mesa, como parte del acuerdo, más allá de que el acuerdo fijaba decía, mira, en Chile no vamos a tener nuevos desarrollos de carbón, ni vamos a tener, y vamos a buscar un camino, y precisamente un camino a través de un trabajo multiactor, de determinar las condiciones para que ello ocurra. ¿Por qué? Porque claramente cuando hoy día el 40% de la generación eléctrica depende de carbón, y el carbón, si bien se han hecho enormes inversiones en abatimiento de las emisiones locales, y hoy día la situación local al menos es muy distinta a lo que era hace 10 años atrás, claramente estamos todos viendo qué hitos necesitamos cumplir para poder salir de la matriz, y finalmente, si bien el carbón representa el 28% de las emisiones de CO2, y es mucho menos que las emisiones del petróleo, que son más del 40%, podemos mostrar de que el sector eléctrico está impulsando la transición energética como probablemente la principal oportunidad de combate contra la urgencia climática. Y eso implicó precisamente incorporar a los diversos actores que son parte de esto. Primero tuvimos una mesa que trabajó, y Joaquín también estuvo ahí, también estuvo Casa de la Paz, estuvieron varias ONG, la academia, representantes del mundo sindical, laboral, de las comunidades, del mundo del propio de los gobiernos locales, para identificar, bueno, cuáles son las condiciones para que esta transición justa ocurra de manera adecuada, incorporando todas las dimensiones que esto implica, porque claramente hay transformaciones tecnológicas que hacer, hay condiciones, hitos técnicos que cumplir, las energías renovables que van a poder reemplazar esto y en las cuales hoy día nuestras empresas socias están liderando la inversión, son hoy día el 100% de la nueva inversión es renovable, pero retirar el carbón implica relocalizar plantas en otros lugares, implica nuevas líneas de transmisión que también tienen un desafío con aquellas comunidades donde esas líneas van a tener que transitar, y por lo tanto se entendió de manera temprana que esto requería precisamente un trabajo multisector, como también lo que significaba la reconversión laboral de los cerca de 13.000 personas que se estima que participan directa e indirectamente de lo que es el trabajo vinculado a las centrales de carbón. Entonces, ese ha sido el modo de hacer las cosas. Finalmente vino, ¿no es cierto?, un acuerdo el año pasado que se firmó entre las cuatro empresas socias, son tres empresas socias nuestras, pero hay cuatro que operan planta de carbón, y se ha venido trabajando individualmente cada una de ellas con sus entornos inmediatos, precisamente basado en estos principios de una transición justa, que es una transición justa que la vamos a ver en muchos ámbitos del sector energético. O sea, esto va a ocurrir de otras formas, por ejemplo, también lo que tenemos que hacer en la transición leña a energéticos limpios en las ciudades. Hoy día saben que la leña es por lejos la principal fuente de contaminación de nuestro país, en Chile, más del 85%. Y eso también implica una transición justa, porque la leña está vinculada a un desafío cultural, territorial, es un energético vinculado a la pobreza energética. Las personas usan leña porque es lo que está a mano, es lo más barato, pero es lo menos sustentable que se puede usar hoy, al menos la leña húmeda. Lo vamos a ver en la transición de la electromovilidad, lo que significa el motor a combustión interna, a una transición a transporte sostenible, que van a ser distintos. Entonces, si a cada una de estas cosas tenemos claro el modo de cómo tenemos que hacer esta transición, de cómo tenemos que entender, empatizar, buscar cómo transitar, usando modelos de diálogo multiactor con una mirada desde los derechos humanos y vínculos con la empresa, con toda la cadena de valor, debiéramos poder seguir sosteniendo esta transición energética que donde también los sectores, por ejemplo, y destaco el rol del sector minero, en impulsar esta transición, o sea, el rol que ha tenido la demanda por energía, y ya vemos a las empresas mineras usando la transformación de la demanda por energía eléctrica cero emisiones, exitosa. O sea, tal como lo ha sido, vamos a seguir, en opinión nuestra, pudiendo sostener la manera exitosa. Y eso redunda un poco lo que dije al comienzo. No porque hoy día estemos liderando una transformación a renovables, esto lo hace necesariamente sostenible. Son estos elementos adicionales de contexto lo que finalmente lo hacen que sea sostenible. Así que, pero yo estoy siempre, a pesar de que siento que la urgencia climática que en el largo plazo nos convoca y los desafíos de contaminación y para qué la integración con los desafíos sociales de corto plazo que tienen que ver con, por ejemplo, vuelvo a decir, la equidad y pobreza energética, yo soy un optimista, pero claramente esto requiere planificación, conciencia y aprendizaje, tal como dijo Joaquín,
a reconocer que hay temas que no sabemos, pero si lo hacemos colaborativamente y colectivamente, probablemente los resultados van a ser mucho mejores. Muchas gracias, Claudio. Bueno, y para terminar, quería hacerle una pregunta de cierre a Marcela, donde ella nos convoca a través de la mesa que tenemos del el Punto Nacional de Contacto OCDE a muchos actores que están interesados y trabajando en temas de derechos humanos. ¿Qué te parece la idea que surgió de armar en conjunto un programa que sea colaborativo con este enfoque de derechos humanos en debida diligencia? Gracias, Marcela. Yo creo que es una excelente idea. O sea, felicito a las empresas que hicieron este primer programa y los felicito a ustedes como aglutinadores. Creo que la posibilidad de poder aunar esfuerzos y capitalizar ese aprendizaje para ojalá lograr una mayor difusión, justamente en línea con parte de lo que ustedes detectaron, que la cadena de suministro es un área por mejorar. Creo que podemos, a través del trabajo colaborativo y que es parte de las funciones del PNC, el tender a que haya mayor coherencia política en materia de conducta empresarial responsable, es sin duda algo que vamos a poder ojalá hacer con éxito. Solo mencionar que, como creo que Joaquín lo comentó, el marco internacional existe, están las guías OCDE, están las líneas directrices, los principios rectores, el punto es cómo logramos hacer una bajada que tenga sentido en nuestra realidad nacional. Yo creo que ese es el trabajo en el que estamos para que estos instrumentos tengan una implementación concreta y real, así que cuenten con nosotros para eso desde ya. Muchísimas gracias, gracias. Bueno, quiero darle las gracias a la subsecretaria que nos acompañó, aunque ya no esté, a David, que estuvo desde Ginebra, a Marcela, Carmen Gloria, Joaquín, a Claudio, por habernos acompañado, y los invito a que sigamos trabajando arduamente, y también les quiero recordar el curso que vamos a hacer desde Acción en modalidad online del 20 y el 21 sobre derechos humanos y empresas. Así que muchísimas gracias a todos. Disculpa por habernos pasado, pero creo que en el tiempo, pero estuvo muy interesante. Y Carmen Gloria, muchísimas gracias por sumarte, porque para nosotros era muy importante también tenerte con nosotros en nuestro panel. Así que muy buenos días a todos. Gracias.